quietitos, quietitos ahí. Listo. Entonces, vamos a empezar a eliminar. Les voy a presentar aquí. Les voy a presentar el jurado. Aquí está la señorita concejala Carolina y el señor Lisandro Sanabria. Ellos son los que están mirando. De igual manera, la secretaria general también está ayudándonos y el personero, el señor Patiño, nos está también colaborando. De verdad, agradecerles de antemano a ellos. Y vamos a empezar. Le dejo Carolina que nos permita. Seleccione cuáles son las dos parejitas que empiezan a salir. Aquí también la secretaria nos va a ayudar. ¿No quieres estar ahí? La que la primera que termine va a dar dos pasos al frente y deja su botella en el piso, ¿listo? Y ahí sí vamos a mirando, vamos mirando cuál es la ganadora, cuál es la segunda, cuál es la tercera, ¿listo? Van dos pasitos adelante apenas termine la cervecita, ¿listo? A la cuenta de tres. ¿Listo? Espérame, vamos a pedir un favor para que se nos hagan un poquitico más hacia atrás, porque qué tal que señora se nos vaya a ver para allá, y como si no está fácil, se diga para allá, entonces hay que atajarlas. Entonces, ¿listo? Listo, Angelita. Bueno, entonces, en sus marcas, vaya calentando la garganta, por favor. Calentando la garganta. A la una, a las dos y a las tres. ¿Dónde están las barras? A ver. Dos pasitos adelante. La regó. Bueno, miramos por acá. No. Listo por este lado. Y si ustedes que los seguidores que tienen este deporte acá, ¿no? Ahora vamos con los hombres, un listo. Hombre por cada vereda. Listo, vamos a invitar un delegado de cada vereda, un hombre. A ver, un gargantabrama necesitamos ahí. A ver. Los hombres están rogados, mire, que no, que me da pena que. A ver, vamos a aclarar una cosa, participe la gente que no ha participado en otros concursos. Que no ha ganado premios. Por acá veo que están rogados, ay, que yo no voy, que sí, que no, que van, que le da pena, que si no sabe tomar, ay, que sí, es, ay, sí. Que cerveza, que se la chavana. Cuando están con la mujer y la familia, eso se la dan. Ay, sí, ay, sí, ay, sí. No pueden entregarles, ¿sí? Y no pueden hacer pausas, pero en el caso de que las personas... No. ¿Cómo le quedó, Angelita? La pausa se puede hacer. O sea, cada participante, como cada participante se trata de que se la tome más rápido. Usted sabe que si hace pausa, está perdiendo. Si el participante hace pausa, no hay problema. Lo importante es que gane primero sin regar una gota de líquido. Listo, vamos a empezar. No te quedó, no te quedó nada.
La otra. Pollo caído. Sábila es la matica y pa' no tener que sacar prestado. De sábila es la matica. Y para el arriendo y para el mercado. De sábila es la matica. Para no verme pues empeñado. De sábila es la matica. Ni pesaroso ni acongojado. De sábila es la matica. Y pa' que viva siempre alentado y feliz. La matica. De sábila, de sábila, de sábila es la matica. Ese es José Luis. Yo las quiero mucho a todas, pero ella es muy especial. Yo las quiero mucho a todas.